Como algunos datos de entrada, simplemente comentarles que el Comercio Cultural Interior de la Provincia de Valencia nació en octubre de 2008. Los fundadores son la Consejería de Turismo, la Diputación de Valencia y la Unión Hotelera de la Provincia de Valencia, que se dirige evidentemente al segmento de las reuniones, y que la oferta que aglutina, el tipo de proveedores que tenemos nosotros, es obvio, alojamiento, restauración, sedes y oferta complementaria. La pregunta evidentemente es esta: ¿por qué el Comercio Cultural Interior? Realmente mis compañeros ya les han explicado por qué. Hay una oferta de interior que se está utilizando entre semana, existe el segmento vacacional, el segmento de reuniones, la vacacional solo utiliza en general los departamentos de interior los fines de semana, el segmento de reuniones solo lo utiliza entre semana, por tanto casa perfectamente uno con otro. La oferta con relación calidad-precio es muy competitiva, como se lo ha explicado mi primer compañero. Las reuniones nos hemos dado cuenta que cada vez son más pequeñas y mucho más cercanas, y en general el mercado de las reuniones está un poco cansado ya de estar en una sala de un hotel de 4 o 5 estrellas en un centro de Valencia, porque es la sala exactamente igual que la sala que hay en el alrededor de Alrecoria, sobre todo. Y la verdad es que últimamente se está viendo que la mayoría de las empresas, en general, y creo que todos los ciudadanos, empezamos a tener una consideración mucho más importante hacia el medio natural. Y evidentemente en los espacios rurales podemos encontrar esa opción. Bueno, los productos de BEI Valencia. Nosotros hemos diseñado en total 7 productos que van dirigidos a 7 microsegmentos. El primero de ellos es este de aquí, que es Reuniones de BEI. Un poco para tratar de emitirles el mensaje que quería comentarles. Las reuniones de BEI van dirigidas hacia la singularidad. Anteriormente en la mesa un compañero, creo que era Alfonso de Málaga, comentaba la importancia de la singularidad. Bueno, pues en este mercado, en este producto de aquí concretamente, hablamos de ese. Y comentamos cuando cuidar la forma es tan importante como trabajar en función. Es decir, aquellos espacios que solo, exclusivamente, se pueden encontrar en el interior. De aquí os he puesto un ejemplo. En este caso es el monasterio de San Jerónimo de Cotalba, que está ubicado en el municipio de Alfauir. El otro producto sería el retiro corporativo, por fin solos. Cuando no tiene cobertura, realmente no es un problema. Realmente, cuando yo creo que la razón fundamental y la capacidad que tenemos en los espacios rurales, en mi caso, en el espacio interior, respecto al espacio urbano, es que muchas veces las reuniones necesitan estar solos, solos en todos los sentidos de la palabra. Y el espacio rural es un lugar idóneo para poder conseguir eso, y más en cobertura. Aquí, por ejemplo, nos encontramos en el caserío de Benavilla. Esto está ubicado, esto es un antiguo poblado, ubicado en Higuera, está en medio de la montaña, tarda aproximadamente una hora ya desde Valencia. Son unas pequeñas casas, son 22 habitaciones y no hay nada más alrededor. Es la casa y la vida. La otra opción que estuvimos trabajando son las reuniones express. Y es que realmente hay empresas ubicadas en Valencia que quieren hacer una reunión especial, pero solo en un día, no quieren permanecer. Quieren ir a un sitio, hacer la reunión, comer y volver. Por tanto, a ese segmento también había que darle una opción y creamos este producto aquí. Rápido, posible, 2%. Y en este caso, lo ubicamos en Sativa, en Lisboa. Evidentemente, Sativa tiene una autovía directa desde Valencia, que tarda 30 minutos. El siguiente producto, los eco-meetings. También hay empresas que sí que son conscientes de la importancia del medio ambiente y de ser responsables, y creímos conveniente desarrollar en base a los proveedores que teníamos espacios donde de alguna manera esa filosofía comitiva fue también relacionada con la empresa. En este caso lo ubicamos en la bodega de los frailes en Fontanar de la provincia. El otro producto que desarrollamos fue el de micro reuniones. Es decir, realmente ya no solo el interior es un espacio aislado, sino que también posibilita a que se hagan reuniones de tres, cuatro, cinco personas como máximo, que muchas veces en los mercados de reuniones es un grupo completamente olvidado. Hablamos de 50, de 70, de 80, de 100, pero también hay reuniones de 10 y de 8, de 5. Y evidentemente se extienden de la opción. En este caso de aquí, uno de los productos que ofrecemos es una casa rural, se encuentra en el Castellar, es un pequeño municipio de la Serranilla, en Valencia, que solo tiene, por ejemplo, 7 habitaciones. Evidentemente con una reunión de la habitación de Valencia. ¿Cómo no? Se desguarda la gastronomía. Es decir, la posibilidad de invitar a un cliente. Es verdad que en Valencia ciudad hay muchísimos restaurantes, muchas estrellas de Michelin, pero también es verdad que en el interior hay muchos restaurantes que, teniendo unos de Michelin,
físico de un bien. Y a veces es una buena oportunidad para salir de la ciudad, hacer una pequeña reunión de empresa, objetivo evidentemente es una comida, y con la posibilidad de hacer reuniones, porque siempre hemos dicho que donde van a hacer un negocio es común. Por ejemplo, en este caso de aquí nos encontramos en un hotel 5 estrellas de Ferrero, que es el jugador de tenis, y en este caso, por ejemplo, el restaurante de Ferrero sí tiene una estrella. Y luego, el grupo que sea más interesante de todos son aquellos productos relacionados con team building y otros training. Les quería comentar brevemente que de todos los productos que realmente hemos generado, cuando relacionamos directamente con el espacio rural, los dos que más respuestas están teniendo por parte de los organizadores, de las agentes de viajes, de negocios, son justamente aquellos relacionados con el team building y con el otros training, que están más relacionados con temas de o viajes intuitivo o periodos. En este caso, sobre todo nos llaman empresas relacionadas con coaching, sobre todo para preparar a grupos, para preparar a personas de manera individual. En este caso de aquí nos encontramos con el centro de la rural, de la rural, que está ubicado en Aras de los Olmos, es una compañía muy al interior de la provincia de Valencia, también un espacio aislado. Es un conjunto de, es un hotel de 3 estrellas, con creo que son 20 habitaciones, y luego tiene 20 cabañas para 4 personas. Entonces, pues, aquí ya ves, bueno, siguiente punto. Después de todo esto, después de tantos años que hemos estado trabajando, octubre de 2008, octubre de 2010 aproximadamente, cuando lanzamos todos estos productos, ¿cómo nos encontramos? La verdad es que mi compañera, anteriormente a la palabra de Rod, ha comentado la importancia de la crisis y lo que ha supuesto para muchos de nosotros todo este entresijo, ¿no? Situaciones que ha dado. Realmente nosotros a día de hoy somos 36 empresas asociadas, como ustedes pueden ver ahí, empresas